¿Qué estás haciendo con su rabo? Se lo pongo debajo de la cabeza. Así se reencarnará en una persona con coleta y no en un perro con rabo. ¿De verdad? Todos acabamos muriendo. Pero en realidad nadie está muerto. Vámonos. Chuluna, ayúdame. Ven aquí. Vamos, date prisa. Eso es. ¿Estás en casa? ¡Mamá! Hija mía, ¿cuánto has crecido desde que te fuiste? ¡Papá! Nansal, hija, ¿has tenido un buen viaje? Sí. ¿Cómo has venido? Me ha traído ese señor. Ah, ¿nos has echado de menos? Sí, mucho. ¿Has aprendido muchas cosas? Sí, muchas. El uniforme de la escuela le sienta muy bien. Sí, tienes mucha razón. Pero me aprieta el cuello. Eso tiene que ser así. Aquí tienes tu de él. ¿Papá? Dime, hija. ¿Qué has hecho ahí fuera? Cuidaba de las ovejas. ¿Ha vuelto a atacar el lobo? Sí. ¿Has aprendido nuevas canciones? Sí. ¿Se las enseñarás a tu hermana? Espera, te ayudaré. ¿Papá? ¿Quieres ver mis cuadernos del colegio? Sí, me gustaría. ¿Cuánto has crecido? Bien. Anda, enséñamelos. A ver, mira este. Está muy bien. Fíjate en este.
¿Es el cuaderno de matemáticas? Lo tienes muy bien presentado. Aquí me pusieron una estrella. ¿La ves? A ver, déjame ver. Es cierto. Aquí hay otra estrella. Claro, cógelo. ¡Nansalma! ¡Mira! ¡Vamos a jugar! Construiremos tiendas una encima de la otra, como las que hay en la ciudad. Vale. Si viviéramos en la ciudad, me gustaría vivir arriba del todo. Abajo está demasiado oscuro para mí. Está aquí. No, la pondré aquí. Así. Ponte otra. ¡Cuidado! ¿Por qué no vas a recoger estiércol para ahumar? ¡Oh, mamá! ¡Pero si yo no he ido nunca sola a recoger estiércol! Siempre hay una primera vez. ¡Vamos, Bad Bayer! ¡Necesito el cesto! ¡Sal! ¿Nansal? ¿Qué? No te vayas muy lejos. Vale. Esos dos buitres siguen dando vueltas. Sí. Buenos días, señores. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Pasta tranquilo, tu rebaño? Sí, todo va bien. ¿Habéis tenido un buen verano? Sí, ¿y vosotros? Nosotros también. ¿Habéis hecho buena caza? La verdad es que sí. Buena caza, sí. ¿De dónde venís? Hemos estado en Barungol. Estuvimos cazando lobos. Y cazamos muchos. Ah. Tenemos buenas pieles para vender. ¿Y por vuestra región también rondan? Sí, también rondan por aquí. Ya. ¿Cada vez hay más lobos? Sí. La verdad es que se reproducen como moscas. Es cierto. Thank you.
más. Muchos venden el ganado y se van a la ciudad. Es verdad. Eso es lo que hacen muchos. Los tiempos están cambiando. Es algo inevitable, por desgracia. Sí, atrás solo quedan los perros sin amo. Lo peor de todo es que se cruzan con los lobos y aún son más peligrosos. Yo creo que fueron ellos los que anoche volvieron a matarme dos ovejas. Sí, últimamente es lo que ocurre en todas partes. Deberíamos tomar medidas drásticas para evitar que una cosa así vuelva a suceder. Recuerdo perfectamente que cuando era joven íbamos en grupos a cazar a los lobos. Pero con los tiempos que corren poco se puede hacer. Cada vez queda menos gente por aquí. Así es. Bueno, debo volver con las ovejas. ¿Pasas mucho tiempo fuera? Poco, pero mañana iré a vender la piel de las ovejas que me han matado. Ganaré algo. Por cierto, le he encargado a Badán un par de cajas de munición. Me las podrías traer si te va. Sí, claro. Te llevaré a casa. Espera, espérame. Ten, toma, chiquitín. Ven. ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven conmigo, chiquitín! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¿Dónde está tu madre? Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu madre? Cariño, ¿qué traes ahí? ¿De dónde has sacado ese perro? Me lo he encontrado. Quiero jugar con él. Vaya, parece que en lugar de recoger estiércol has preferido ponerte a jugar. Ese su dueño lo está buscando. No lo pienso devolver. ¿Lo dices en serio? La verdad es que es muy guapo. Es muy probable que se haya perdido. Qué gracioso es. ¡Qué perrito tan mono! Tal vez se haya perdido por el camino cuando sus dueños cambiaban de campamento. O quizás antes de marcharse. Dame tu cinturón. Sí, vamos a ponérselo. Ven aquí. Ay, 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 ay. Le he puesto de nombre Zocor. ¿Has visto qué manchas tiene? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ven aquí, Zocor! ¡Corre! Eso sí que no, Nansal.
Quiero que te deshagas de él, ¿entendido? No. ¿Cómo que no? Lo siento, tienes que deshacerte de él. ¿Por qué? Lo más probable es que haya vivido entre lobos. No había lobos donde lo he encontrado. ¿De verdad? Sí. Únicamente los lobos viven en cuevas. Yo lo he encontrado. Y ahora es mío. ¿Por qué no has sido más severa? Si hubieras dicho que no al principio, sería más fácil. ¿Y si es cosa del destino? ¿Y por eso ha venido a esta casa? Vete de aquí. Largo. Vete. Mañana, cuando vuelvas, nos prepararemos para marcharnos. Está bien. ¿Quieres que traiga algo del almacén? ¿Harina, arroz? No, ya compraremos cuando plantemos la tienda. Solo necesito un cazo. De acuerdo. Kenan-san se deshaga del perro. Cuidaos, hasta mi vuelta. Cuidado.
noticia mala. Ya vale. Ya vale. Pero qué bruto eres. Nansal, ayúdame con el queso. Yo levanto la rueda y tú lo retiras. Venga. Un poco más. Otro poquito. Ya está. Tráeme la tabla de madera. Cuidado, no te caigas. Perfecto. Bien. Sujétalo así. Espera, no lo sueltes. Eso es, así. Vamos allá. ¿No lo cortas por la mitad? No. El queso ha salido bueno. Sí. Mamá, Zucker está entre las ovejas para que papá no lo vea. Por mucho que lo escondas, no te va a servir de nada. Deshazte de él, por favor, hija. ¿Por qué queréis que haga eso? Es muy cariñoso. No comprendo por qué no lo queréis. No es cuestión de querer o no. Dejemos esto un momento. Así estará bien. Vale. Tensa la mano. Igual que yo. Ahora intenta morderte la palma de la mano. Así. No puedo morderla. ¿No puedes? Vamos, inténtalo otra vez. Venga, inténtalo. Hazlo. ¿Puedes? Di. No, no puedo. ¿Lo ves? Aunque parezca fácil de coger, resulta difícil de morder. No se tiene todo lo que uno ve. Ninguna cría. Oriéntate siempre por esa montaña. Y sobre todo, procura no perderte.
Sí. ¿Lo has entendido? Papá ya me ha enseñado todo eso. Oh. Siempre me oriento por ese pico. Oh, bravo por mi chica lista. Bien, vamos. Ten mucho cuidado. Mamá, ¿por qué no me has despertado antes? ¿Por qué querías levantarte tan pronto? Es que yo... Yo quería ir con papá a ver la ciudad. ¿Y eso por qué? Para ver todas las casas. Así que las casas. Sí. ¿Por qué las casas? Porque me han dicho que la gente... puede hacer pipí dentro de las casas. ¿De verdad? Sí. Vaya. ¿Y quién te lo ha dicho? Me lo ha dicho Nansal. Así que Nansal te lo ha dicho. Sí. Fíjate. Imposible, no te quedaría bien. Es para tu hermana. Pronto volverá a la escuela. Ah. ¿Estará fuera otra vez? Sí, hija, mucho tiempo. Mucho tiempo. Quiero que se quede. ¿La echarás de menos? Sí. Ve a buscar a tu hermano. Está llorando. Corre. Elsa, tráetelo. ¿Qué has hecho esta vez?
Quédate aquí. Espera, espera, espera un momento. Yo te daré de comer. Espera. Ya. Está bien, ya sé que sabes comer solo. Y tú también sabes comer sola. Así. Eso. El rebaño ha vuelto solo. Tendré que ir a buscar a vuestra hermana. ¿Dan Salma? Sí. ¿Sabrás cuidar de tu hermano? Sí, claro. Eso es. ¿Quieres más? ¿Has escapado, Zocor? ¿Te echas a dormir donde te parece? Zocor, tenemos que irnos a casa. Despierta, Zocor.
Hola, 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 hola. ¿Para qué haces? No se juega con Dios. Déjalo quieto. Se lo diré a mamá. He dicho que lo dejes. Lo esconderé para que no se rompa. Aquí se secará bien. No tardará nada. Toma un buen sorbo. Tiene suerte que no se haya caído en la cueva del perro amarillo. Abuela, ¿qué es la cueva del perro amarillo? Presta atención, porque te contaré la historia. Hace ya mucho tiempo vivía una familia rica en estas tierras. Tenían una hija bellísima, pero un día la pobre niña cayó muy enferma. No había medicina que pudiera ayudarla. Así que el padre decidió pedir consejo a un hombre sabio. Este le dijo, tenéis un perro amarillo. Es rabioso, deshaceos de él. Y el padre replicó, ¿por qué? Nos protege a nosotros y a nuestro rebaño. Pero el anciano le contestó, es lo que tenía que decir y quería saber. El padre no tenía valor para sacrificar a su fiel amigo al perro amarillo, pero por el bien de su hija tenía que hacer el sacrificio. Así que lo escondió en una cueva de la que el animal no conseguiría escapar. Todos los días sin falta, iba a la cueva a llevarle comida al perro. No iba a abandonarlo a su suerte.
Pero un buen día el perro desapareció. La hija se curó. Pero el verdadero motivo de que hubiera recobrado la salud era que se había enamorado de un joven apuesto. Y después de que hubiera desaparecido el perro amarillo, los jóvenes pudieron acudir a sus citas sin que nadie ni nada les molestara. ¡Qué par de pícaros! ¿Sí? Creo que ha dejado de llover. Mi hija ha sustituido hoy a su padre. Sí, ¿qué se le va a hacer? Estoy muy agradecida. Que tengáis buen viaje. Adiós. Buen regreso a casa. Gracias. Mis chiquitines. Se han quedado dormidos. Anda, vamos a acostarlos. Prepárate tú también para ir a la cama. ¿Ya está? Mamá, ¿qué? ¿Te acuerdas de tus vidas anteriores? No me acuerdo. ¿Por qué no? Solo se acuerdan los niños pequeños. Cuentan historias de sus vidas anteriores. Yo también contaba esas historias. Claro, ¿tú contabas muchas historias? ¿Qué clase de historias contaba? Dejemos eso ahora. Shh, los despertarás. Acuéstate. Eso es. Que duermas bien. Abuela, ¿qué le pasó al perro amarillo? Los jóvenes se casaron y muy pronto tuvieron un hijo. Como cuenta la leyenda, quizá el perro se reencarnara con una coleta. ¿De verdad? Abuela, ¿en mi próxima vida me reencarnaré en persona? Ya verás, te voy a enseñar algo. Thank you.
se quede un grano de arroz sobre la punta de la aguja. Abuela, el arroz no se aguanta sobre la aguja. ¿Lo ves, chiquilla? Así de difícil es reencarnarse en persona. Por eso una vida humana es tan valiosa. Apártate. Vamos, apártate. Aléjate del humo. Ven aquí. Ya está. Si no es para tanto. ¿Qué te parece si te canto una canción y tú bailas al mismo tiempo? Vamos a bailar. ¿Qué quieres? Mamá, la Anselma miente. ¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que ha dicho? Que ha visto una jirafa y otras cosas parecidas. Déjala decir lo que quiera. Y no te burles de ella. A lo mejor... hablaba de sus otras vidas. Como tú dijiste. Sí, a lo mejor. Si fuera verdad... Imagínate. Sí, imagínate. De acuerdo. ¿Quién cortó usted? Bailemos. ¡Cógelo! ¡Vamos! ¡Cógelo! ¡Vamos, cógelo! ¡Vamos! ¡Tócalo!
Tucker, ven. Tucker. Estoy en casa. Me alegro de que hayas vuelto ya. Entra, Tucker. ¿Has podido hacerlo todo? ¿Estás cansado? El viaje no ha sido pesado. He vendido las pieles. Bien. Ha sido fácil. Ten. ¿Has ido a ver al tío Dorg? Sí. Así que has ido a verle. ¿Habéis hablado de Nansal? Sí. Vivirá con él durante el curso. Bien. Pero no sabemos si a Nansal le parecerá bien. He encontrado trabajo en la ciudad, en los grandes almacenes. Lo que pasa es que con ese sueldo no tendremos para vivir. ¿Dónde están los niños? Están jugando fuera. Otro listo. Ten, como te prometí, aquí tienes un cazo de plástico. Oh, me gusta el color. Es justo la medida perfecta. Y no pesa nada. Esto también es para nosotros. Es ideal. Míralo para a ver si te gusta. Y remover. Oh, una linterna. Qué práctica. Por fin tenemos una. He pensado que podríamos necesitarla. ¿Cómo han ido las elecciones al Parlamento? Por lo que he oído, dicen que las van a repetir. ¿Cómo es posible que las repitan? Eso ya no lo sé. Sus motivos tendrán. Quieto. Quieto, Zucker. Quédate aquí. Mis niños, dame un beso. Os he echado de menos. Venid aquí. Vamos, tú también. Vamos, acércate. Vaya. Ay, mira, esto es para ti. Esto es para ti. Chocolate. Te gusta, ¿verdad? Y esto es para ti. Y aún hay más. Aún hay más, sí. Mirad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy! Un perrito. Esperad, os enseñaré cómo va. Hay que darle cuerda. Vaya, va con cuerda. Eso es. Qué divertido, ¿eh? Déjalo caminar. Eso es. Sí. Déjalo, déjalo. A ver, déjame ver. ¿Qué es esto? Déjalo que camine. Sí, se va solo. Mira, sí, vuelve solo. Ay, arriba. Ya camina otra vez. ¿Qué haces de aquí? Nansal, ¿no te había dicho que tenías que deshacerte de él? ¿Ya has cogido la munición? Sí, muchas gracias. Este es el perro del que te hablé. El perro parece sano. Seguro que será un buen perro cazador. ¿Es un buen perro para la caza? Sí, eso es verdad. Tu perro cazador ya está muy viejo, ¿verdad? Sí, ya está muy mayor. No podrá acompañarnos mucho tiempo. ¿De dónde lo habéis sacado? ¿Es un perro cazador? Al menos lo parece. Lo trajeron mis hijos. Lo encontré en una cueva. ¿En una cueva?
¿Cuántas veces tengo que decirte que no nos lo podemos quedar? El perro no vendrá con nosotros cuando nos vayamos de aquí mañana. No parece mal perro. Pasaré mañana a recogerlo. El mío ya no da para mucho. De acuerdo. Adiós. Aquí tienes tu D. ¿Ya no recuerdas el último ataque de los lobos? ¿Qué tiene que ver el perro con eso? Me preocupa. Si ha estado conviviendo con lobos, encontrarán su rastro y acabarán con nuestro rebaño. No sabemos dónde se ha criado. ¡No os queméis! Vaya, qué mala suerte. Qué mala suerte. Qué mala suerte. ¿A ver? Qué lástima. Era el regalo de papá. ¡Nansal, mírame! ¡Levanta! Ven, vamos a jugar.
Sal, ven a echarnos una mano. Eso es. Mirad al pequeño. Voy a sacarte. Deja, niño, y cuidado, ayúdame. Que puedes caerte. Vamos, venga. Eso es.
haríamos sin ti, pequeño gran pastor ovejero? Venga, que ya nos vamos a ir. Vamos, se nos hace tarde. Nansal, quédate con tu hermano. ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! Bien. No dejes que salga. Eso es. ¡Que no salga! ¡Cucú! Cantaba la rana. ¡Cucú! Debajo del agua. Guau, guau. Va, 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 va. Va, va, va. Cucú. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Mi querida tierra Kangai, gracias por acogernos. Gracias por dejarnos pasar el verano. Mamá, ¿qué pasa?
Hijo mío, hijo. Deja, deja que te mire. Socorro. Socorro, cachorro. Ahora irás con Nansalma. Déjale un poco de sitio. Adentro contigo. Mira lo bien que vas a ir aquí. Irás como un rey. Ya está. Vigila a tu hermano. No dejes que salga de ahí dentro. Sujétale si quieres salir. Será mejor que le ate. Así no te caerás. Sujétale, no dejes que se suelte. Ya está, tranquilo, tranquilo. Vámonos. Yo vigilaré tu caballo. Nansal, sujétate. ¡Vamos! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Thank you.
derecho a votar en las próximas elecciones al Parlamento. Esperamos su participación. Recuérdenlo, no dejen de votar. Reflexionen sobre su opción política y participen en las próximas elecciones al Parlamento. Recuérdenlo, no dejen de votar. Tienen derecho a votar en las próximas elecciones al Parlamento. Esperamos su participación. Recuérdenlo, no dejen de votar. Siempre que quiero jugar contigo, estás durmiendo. Aló.